Estoy ready, mandado. Tú aguanta, Vicente. Me piro de la partida, bro. Paso de jugar. ¿A esa carazo? No, pero no te lo pegues al cuerpo, chaval. Tío, hoy he hecho una máquina que era la prensa. Yo he levantado como 80 o 100 kilos y no podía con mi vida. ¿Qué máquina? Tete, la que te pones así en plan. Sí, bro. La dura. Yo ahí levanto. Yo ahí levanto. Por lo general hay 20 y 20 en cada lado. O sea, son 40 y 40 y luego la gente suele meter más. Yo ahí levanto. 40 a cada lado. Sí, ¿y luego cuánto le metes? 40 a cada lado. Sí. Más la máquina. ¿Qué pesa la máquina? Más la máquina. Con una pierna. El escuadrón salchichón ha tenido diversas peleitas, piques, roces cuando estábamos jugando juntos. Normal, nos tiramos todo el día en directo jugando juntos y al final, y pase lo que pasa. Nos hemos picado jugando al Fortnite, nos picamos en Minecraft, en Calvaland, allá en la época. Y hoy vais a ver un pique que ocurrió jugando Agustín, Vicente y yo. Digamos que alguien se calentó y... bueno, ahora lo entenderéis. Pero antes, amigos, os quiero dar una muy buena noticia sobre algo que ya comenté en un vídeo anterior. Y os estaréis dando cuenta que tengo una silla aquí y no tiene ningún sentido que no haya nadie. Es por eso mismo que... ¡Churro! ¡Ya! ¡Venerri! ¡Colega! ¡Ya llegó la bestia! ¡La bestia de Beast! ¿What? Siempre que nos juntamos es para comentar algo potente. Y para reírnos un poco, eso nunca falla. Que no falten las risas. En un vídeo hace poco, a Peter, dije que muy pronto se venía el anuncio oficial de Remoto 5 para PlayStation 5. Algo que la gente nos ha pedido muchísimo, una barbaridad. Es decir, el primer cargador inalámbrico para el mando de Play 5. Y os enseñamos un pequeño teaser, digamos que calentamos la cosa. Pues hoy, queridos amigos, y de manera muy espectacular en esta intro, tenemos la gran noticia de comunicaros la fecha oficial de lanzamiento del Remoto 5. Se viene. ¡28 del 3! 3 días, 72 horas, 4.320 minutos. Vale, pero si ya estoy viendo el vídeo mañana, ¿qué, crack? ¿Cuántos minutos hay? Pues menos, muchos menos. Este domingo 28 de marzo sale ya por fin a la venta Remoto 5 y nada. Os enseñaremos en un vídeo especial el domingo el producto, lo veréis en persona. Y nada, podéis estar muy atentos a las redes sociales de Remoto, tanto a las nuestras, porque será un lanzamiento que le daremos mucho cariño. Y para toda la comunidad de Play 4 también tendremos una sorpresita este domingo muy bonita. No nos olvidamos, amigos, de todos vosotros. Muy atentos, amigos, domingo 28, lanzamiento oficial del Remoto para Play 5. ¡Ah! ¡Qué bien ha sonado! ¡Así de espectacular! ¿Te vas de mi intro? Sí, me voy. Aparte es que ni aparezco en la partida de ahora, así que es espectacular todo. Bueno, ya me entiendes. Se vaya, se ha ido. También os quería dar las gracias, chicos y chicas, porque hace menos de 48 horas lanzamos oficialmente mi propio servidor de Discord y hemos creado una comunidad, una mega comunidad. ¡Somos más de 100.000 personas! Bueno, creo que ahora mismo somos casi 200.000, pero llegamos a más de 100.000 en directo. No sé, muchísimas gracias. En fin, lo de Remoto, lo de Discord, gracias por todo el apoyo. Y os dejo con esta partida, jugando con Agustín y Vicens. Una lástima que no estuviera Ampeter para picarnos ya del todo. Una lástima total. Pero creo que os molará. Y la partida al final no tiene ningún tipo de sentido. ¡Chao! Pillado escopeta docha, ¿hay cofre arriba del todo? Sí, que hay cofre, sí. Tengo una R, si me mata este tío me voy a FK. Estoy cogiendo un poquito de vida. ¿Has salido uno por ahí afuera, David? Uno por esa puerta. Sigue, sigue ahí, sigue ahí. Me va a matar, bro, porque él lleva arma y yo no. Y mi arco no le da, what the hell, bro. 52 de escudo lleva, bro. ¿A dónde vas, espagueti? Que te he pillado. Venga, ven aquí, piramita. ¿Dónde vas, amigo? Vaya chitón, ¿no? Rápido. Tengo literalmente una feria de escopetas ahora mismo en mi inventario. ¡Ah! Qué susto me acaba de dar este chaval. Gente, escudito, ¿eh? ¿Está dentro del cono? No. ¿Vale? Se ha ido, está enfrente. Dale, chavales, confío en vosotros. Conmigo arriba. ¿Para que la queda? Una bala. Dale, chavales, confío en vosotros. Pero a una bala. Pero porque no se muere y me tengo que dar tolcante siempre, tío. Me están disparando mucho. Vicente, ¿dónde coño estás? Oye, bro, estaba looteando, Gregor. Te odio, Vicente, ven ya. Eso es mío. El humilde de Gref pide ayuda aunque no la necesita. Le he pegado un tiro al principio, pero. Si lo he matado no yo, ha salido yo, la bala, me he dado la vuelta y sin recargar luego ha pegado el tiro, en plan, lo más raro de mi vida. ¡Viene en coche! ¡Viene en coche por mí! ¡Youtuber número uno del mundo! ¡Viene en coche por mí! ¡Y van para vosotros! ¡No me han visto! ¡No me han visto! ¡Van todos para vosotros! ¡Sí, sí, se da streaming! ¡Le metemos, le metemos! ¡Bájate, bájate!
No sé, pero se está matando detrás mía también. Edita, 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 edita. Buena división. No, es que no tiene balas esta escopeta. Menos mal que el enemigo es malísimo. Pero vaya tela, bro. Pegas dos tiros que de esto te quedas sin balas. 42, guay. No vas a seguramente porque no tengo nada más. ¿Acordáis? ¿Muerto? Buena, chavales. ¡Ay, que se ha pillado las armas míticas! Ok, chicos. Tres team enemies se han venido aquí que parecían que le pagaban dinero. Más gente, más gente. Podía ser más, ¿verdad? Hay más gente. Sí, conmigo. Y deberíamos de curarnos, chavales. No sé qué hacemos. Sí, vamos a tirarnos barriles porque de verdad yo estoy que me muero. Tengo un enemigo solo, tengo un enemigo solo, literalmente. Aquí creo que hay más gente aquí, David. Aquí, aquí, peña. Peña. Pero lo que me está pasando. Bueno, estamos muy separados. Somos el tío troll. Pero es que yo estoy comprando mini escudos para que te des una idea de lo que estoy haciendo. Es que Agustín muere, bro, sale y sale con más fuerza de irse lejos. Es una locura. Y además yo estoy viendo una llama que voy a ir a por ella. Me da igual lo que digáis. ¿Este tío me está troleando? Pero chavales, cuántate. Yo un vídeo. ¿Hola? A tomar por culo. Voy a reanimarte, pequeño. ¿Pero tú te estás peleando ahora mismo, Vicens? Yo estoy con el melón, está aquí. El mismo que me ha matado a mí. A ver, ¿qué tal? Oh, me van a pusear, David. Imagínate hacer mis abrir. Yo ahora ya estoy yendo. Un millón de materiales, ahora sí. No, pues voy a reanimarme, bro. Pero deberías venir aquí, cabrón. Los matamos. Sí, justo con lo que me tenía que haber pasado a mí. A ver dónde me lleva la granada de impulso. Me lleva más a la furgoneta. Eso de puta mierda eres. Estoy reanimando. Me piro de la partida, bro. Paso de jugar. No, no te vayas. No te vayas. Me piro de la partida. Paso, no te de, vayas, paso, paso de jugar. Paso de jugar. Paso de jugar. Espérate, está enfrentando. Está ahí al lado, la podemos coger, Estamos troleando, tío. Paso de jugar. Me piro de la partida. ¿Qué dices, bro? O sea, no lo vamos a hacer, Agustín y yo. Vamos, haciendo de vida y estamos tirando a tomar por culo. Y pusear un trío que los podemos matar de sobra si vienes, bro. Y te vas a reanimar. Pero que era el mismo sitio, reanimar y pusear ahí, prácticamente. Yo no podía irme, bro. Yo no podía irme. Ha pusheado a Vicente. No lo han pusheado a él. Si lo estaba viendo yo. Si Agustín no hubiese ido primero, la partida sería diferente. Ha sido tú el que te has muerto solo. Y yo también, pero yo no digo al menos en plan me voy de la partida, what the fuck. Me reaniman y ya, no, y ya. Es que han jugado mucho juntos, chavales. Se conocen ya de eso. Eso, ¿Ve un Terminator? 150, un Terminator. Ah, es que está arriba tú ya. ¿Muerto? ¿Muerto? Madre mía la que le veo. La deriva de la temporada 4 está ahí. O sea, es esa, es la de, es el personaje que se teletransportó en la vida real. Estoy yendo, David, te ayudo. ¡Ah! Aquí el directo, gente, ha sido un poco raro el final porque yo no me lo esperaba. Iba tranquilamente por la rampa y ha sido como... ¿Habéis visto eso? ¡Buena, Agus! ¡Madre mía! Ah, no, que esta es la de la predicción, tú, que hay que ganarla. Buena, 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 buena. Madre mía, qué locura. Perdona si estoy callado un poquito, pero es que obviamente pues se está complicando. ¿Dónde está tu tarjeta? Mi tarjeta está bastante cerca. Se puede, chavales. Sí, sí. Arena solo, sí, chavales, voy a jugar un poco de arena solo. ¿Dónde está Vicente, bro? Es que no lo entiendo, en plan, ¿qué pasa? No, que ha abandonado de verdad, abandonado la partida. Pero es porque está haciendo un sorteo del año y entonces está agradeciendo los primes. Vale, vale. Me voy a ir directamente con el arco, Que si no, no llego. ¿Cómo vas a llegar tú? Pues ahora mismo es una pregunta que me encantaría a mí también decir. ¿Qué? ¿Cómo voy a llegar yo? Muy buena pregunta, gente. A ver, ¿sabes cuántos botiquines tengo? Yo tengo 4 botiquines, Agustín, y además 5 vendas. O sea, si no llego es porque no sé jugar. Estoy curándome en zona, ¿vale? Tito, me das un consejo de amor hacia mi mejor amiga. ¿Qué puedo hacer? Dime, porfa, Tito, te amo. Bro, si es tu mejor amiga, estás justo, tío. Uf, esto es complicado, gente. Estoy un poco rayado. Tengo aquí comida, comida de lobo. También puedo usar vida verde. Te voy a seguir pescando, mientras vienes o no. Tengo que meterme ya en zona como sea por aquí. Se están peleando ahí detrás. Entonces, si te mola tu amiga, tío, si es una amiga buena de verdad, tío, no merece la pena. ¿Has llegado, bro? He llegado a ir muchos recursos en este juego para llegar. Ahora, me meten un tiro en la cabeza, evidentemente estoy muerto, pero bueno. No me lo puedo creer, hay un tiro aquí, entero. Da igual, porque te estoy tirando pulpitos ahí. Espérate, Pita, que se está liando. Para sobrevivir esta partida no sabe la que hemos hecho. Me están midiendo los dos, pero tengo el high. Vale, vale, estoy bugueado entonces. Gente abajo, gente detrás de este lugar. Detrás, literal, lo has visto. Mira, se escondió. El 45, guay, pero ¿uno muerto? Hay que irse, bro. Yo me voy, Yo me voy, me tiro aquí flecha. Aquí. Vale, dale, dale. Increíble. Pillo lancha yo, me voy. No sigue. ¿Qué cojones se está pasando en esta puta partida de locos? Me pasó lo mismo con mi amiga Tito y rompé la amistad. Es que es eso, gente. O sea, al final. Yo tengo botiquín y vendas, Toma. Oh, toma. My god, qué venda. Ah, vale, pues dame un botiquín, por favor, gracias. Madre mía, como que acabamos ganando esto, me querrá. ¡Tormenta! Empleado. Vale, estamos en todo. Voy a dejar que no paro de lanzar. Sí, bro, pero que hay que ganar para de trolear. Que lo estoy metiendo en tormenta, que no es troleada. Te lo juro que no llevan ni más.
No, ahora te lo he hecho a ti. Bueno, me lo has hecho a mí, pero no pasa nada, lo mato. Me lo has hecho a mí, pero no pasa nada, lo mato. ¡Ah! ¡200 a este, bro! Me acaba de dar armas muy buenas, estoy flipando. ¡Lleva spas legendarias, este pavo! ¡Spas! Sí, yo también tengo spas legendarias. Esta gente viene a hacer los desafíos. No me lo puedo creer que ganamos. Hombre, que sí ganamos, chito. Llega el momento de pegar arcazos. Pero una cosa es jugar mucho al juego y te vas a amortizar el tiempo. Allí, David, que lo tiene muerto. ¡Oh, muerto! No me lo creo. Totalmente dead. El otro lo han reventado. El otro lo han reventado, bro. ¡89 más! ¡White, aquí, white! ¡Cómetelos, Agustín! White, Sí, estoy yendo. Los tengo. ¡Subo para arriba, pillo Kai! ¡Lo tengo conmigo! Arriba del todo, te ayudo ahí spameando, buenísimo. ¡El otro lo va a la mano! ¡Vamos! ¿Cómo ha ganado eso, tío? ¡Dios! ¡Qué victoria! La partida en la que se pica Vicente. Yo vengo del Mordor. Ganamos con arcos. ¡Dios! Adiós, Vicente, tío. Un abrazo. No te picas, tío.